La comunidad de Versus es una muy peculiar, porque si dices bien quien gana, serás amado y todo el mundo te amará, pero por el lado contrario si te equivocas en tus primeros videos, siempre vas a tener una mancha negra. De todas formas hoy os traigo el iceberg de la comunidad de Versus con 29 datos. Yo creo que ya todos sabemos la metáfora del iceberg. Al principio, veremos datos más o menos normales y cada vez que bajemos los datos serán más perturbadores. Por el momento, comencemos de una vez este video que me ha costado 84 años. Un youtuber es un productor y gestor de contenido audiovisual que usa YouTube como su plataforma de comunicación. Algunos youtubers tienen patrocinadores corporativos que pagan por la colocación de productos en sus vídeos o producción de anuncios en línea, que también mantienen esta comunidad viva e informan sobre polémicas, nuevos canales, etc. Los principales youtubers de Versus, y los cuales son los mejores, son el Lucas44, Red Freddy, Araña de las Cuevas, entre otros muchos más. Las canciones en esta comunidad normalmente son de banda de rock como Skillet u OnLab, para dar más vida y emoción al combate o análisis que estás viendo y escuchando en el momento. Con estas canciones los youtubers buscan que no te despistes o te aburras del combate y que tu oído se acostumbre o incluso que le guste la canción. Normalmente esta técnica la usan mucho los youtubers para ganar más seguidores y ganar mucha más popularidad o porque simplemente les gusta. El análisis en esta comunidad, si soy sincero, da una flojera que flipas, pero bueno, los análisis de personajes en esta comunidad sirven para saber las capacidades físicas de personajes y después compararlos para saber quién es el que gana. En este análisis se desarrolla principalmente, se divide en varias fases o etapas, las cuales son principalmente fuerza, resistencia, velocidad, inteligencia, armamento y axe. Luego se podrían añadir otros apartados como la durabilidad y las debilidades, pero las que mencioné anteriormente son las esenciales para hacer un muy buen versus y ser alguien relevante en la comunidad. Ahora vamos con lo bueno de AdBattle. Es un show de internet producido por ScrewAttack. El show se basa en la idea de enfrentar a personajes de videojuegos, cómics, anime, manga, literatura, series de televisión, películas e incluso de la vida real en un combate a muerte. Los presentadores Wish, Ben Singer, Yvonne Stick, Chad James, se dedican a analizar las armas, equipamiento y habilidades para averiguar quién sería el vencedor de un hipotético combate a muerte. Este signo aparece demasiado en los versus que vemos habitualmente en YouTube y esto tiene gran importancia en la comunidad, porque puede que con los años haya decaído, pero este programa dio los inicios a los versus. Pues solo tienes que buscar en el buscador de YouTube Versus, y ya te salen alguna que otra supuesta batalla de seres muro estructurales, o incluso edificios. Estos vídeos suelen ser largos, de 4 a 10 minutos, claro, si no contamos los análisis o fichas de los personajes, y estos normalmente van acompañados de una música, normalmente de bandas de rock, las cuales dejan con intriga al espectador, y al morir un personaje se pone encima de una mancha de sangre o una X, la cual significa que ese personaje ha muerto. Sin embargo, si ha quedado fuera de combate, este tendrá encima una X de color azul y se le podría dar otra oportunidad al combate. El Lucas44 es un youtuber muy representativo en la comunidad de Versus, el cual para muchos es el mejor youtuber de Versus, y con razón. Este youtuber fue de los primeros en la comunidad de Versus, por lo que me he estado informando, y es muy importante en esta comunidad, porque él inspiró a muchos de nosotros a seguir. Aunque este usuario ya no haga versus y se dedique a otras cosas, que es totalmente respetable, lo tendremos en nuestros corazones y será una leyenda en esta comunidad. Yo creo que esto ya lo sabemos todos, la gran mayoría de la comunidad de Versus son niños y adolescentes, y no hay que ser muy listo para saber que la mayoría son niños. Solo mira la forma de pensar, actuar y escribir de los usuarios, y estos se comportarán como niños claramente. Con esto no quiero ofender a nadie, así que por favor no me funen.
Los rellenos no es lo que un usuario cualquiera de VS puede pensar. Los rellenos son un tipo de vídeos los cuales se usan este tipo de escritura y normalmente duran de 1 a 3 minutos, los cuales mostran a dos personajes y unos signos, los cuales significan que un personaje le gana con mucha o poca facilidad, o al revés, así diciendo quién le gana a quién. Esto en la comunidad de Versus es muy utilizado para no dejar muertos los canales de Versus, además de que estos vídeos son muy rápidos de hacer y normalmente los canales de VS tienen una sección inspirada en este mismo tipo de vídeos. Sebastián Rodríguez es un youtuber que hace animaciones gore de HTF, y este tiene una serie la cual es HTF Amnesia, la cual tiene mucho éxito actualmente. Y bien, que de importante tiene este youtuber en la comunidad de Versus, pues bien, este youtuber hace covers en su canal de canciones de rock, las cuales les encantan a los youtubers de los Versus por su letra y edición, además de que siempre que en sus vídeos pone a unos nuevos personajes, los youtubers de Versus lo sobreexplotan como si fuera auténtico oro. No voy a decir nombres de canales porque no quiero que me funen y también porque no quiero ofender a nadie. En este canal respetamos a las personas. En la comunidad de Versus solo hay 3 youtubers que son grandes y buenos, y estos son Rexuger, Mike Exelokendero y Steve el Militar, los cuales crecieron en un momento bastante rápido, pero actualmente no son lo que eran. Si buscas en el buscador de YouTube VS, te saldrán cosas totalmente diferentes a las de la comunidad, canales enteramente para niños, aunque si bajamos un poco nos saldrá nuestra querida comunidad, la cual es normal porque los canales que dije anteriormente son muy grandes y griega. Pues la plata. No se tiene un origen propio de la comunidad de VS. Según Google, es la abreviatura de la palabra latina versus, que en español usamos como preposición con el significado de frente a, contra. En latín, la palabra versus significaba originalmente hacia, en referencia al movimiento de ida y vuelta realizado por los labradores en el arado de la tierra, pero aún con eso el origen de estos vídeos es prácticamente inmemorial. Si tú sabes algo, ponlo en los comentarios. Los vídeos cuya naturaleza es exclusivamente violenta, son denominados hoy por hoy, como vídeos gore. La circulación de vídeos gore es tal vez más común de lo que algunas personas pueden llegar a pensar. En esta comunidad prácticamente todos los personajes son de largometrajes, series o cortos sangrientos. Además, en todas las batallas versus análisis existentes de esta comunidad, hay sangre, decapitación, descuartizaciones, entre otros hechos de dolor, la cual a primer oído puede conducir porque son niños los que escriben esto, pero al fin y al cabo se acostumbra a oír estas torturas. Locuendo, palabra que significa locución, y pronunciado locuendo, es una corporación multinacional de tecnología de software, fundada en 2001 por la empresa Telecom Italia. También tiene oficinas en España, Alemania, Francia, Reino Unido y Estados Unidos, además de que lo puedes utilizar desde tu teléfono móvil a través de una aplicación llamada La Voz de Fuera, la cual es la que estoy utilizando ahora mismo. Los youtubers de Versus se ponen estos nombres porque usan la aplicación antes mencionada, normalmente al principio aún no nombre de un personaje ya creado, y este es su icono del canal. Friday Night Funkin', abreviado FNF, es un videojuego de ritmo lanzado el 1 de noviembre de 2020, desarrollado por el programador canadiense Cameron Taylor, también conocido como Ninja Muffin 99, fue lanzado en Eurogames y en itch.io. El juego tiene una mecánica de juego parecida a la de Rock Band, Guitar Hero, Dance Dance Revolution y Parappa the Rapper, y una estética similar a los juegos Flash populares a principios y mediados de la década de 2000. Este juego mata a varios canales, por así decirlo, porque al irse un youtuber de VS se va para esta comunidad haciendo covers u opiniones, además de que algunas de estas canciones son usadas en VS para que el señor YouTube no nos meta copia en los vídeos.
Las animaciones en los canales de VS son totalmente normales. Esto pasa porque quieren mostrarle a su audiencia lo bueno que es su personaje y normalmente este lo pone en sus versus por spam y publicidad, y normalmente estos personajes también están en otros VS los cuales no son de ese mismo canal. Por su audiencia, aunque no los usan mucho, suelen tener capacidades físicas exageradamente buenas, llegando a niveles multiversales. Normalmente estas animaciones están hechas en Gacha Life o Cloud Flip a Clip Steam, no desentre muchas otras aplicaciones. La clasificación de poder es muy compleja en la comunidad de VS. La fuerza, resistencia y poder destructivo se mide de menor a mayor: promedio, atleta, humano, máximo, sobrehumano, muro estructural, casa, edificio, pueblo, ciudad, país, continente, meteorito, creo, lunar, planetario, estelar, universal, multiversal y finalmente universal. Luego la velocidad se divide en promedio, atleta, humano, máximo, sobrehumano, subsónico, sónico, supersónico, hipersónico y lumínico. La inteligencia se divide en baja, media, alta, prodigio y genio, y en los demás apartados como armamento y jack solo se dicen y ya está. Así se divide todo en la comunidad de versus. Pues esto es demasiado obvio en la comunidad de versus. En esta comunidad, si te equivocas una sola vez en algo, vas a tener una mancha negra en el pecho por equivocarte o por simplemente dar una opinión diferente a las demás. Pues déjame decirte que no tienes escapatoria para cambiarlo. Siempre vas a tener a personas diciéndote comentarios negativos, aunque más que depresivos, son de risa, porque sinceramente me dan demasiada risa, pero ha habido personas las cuales se han ido por esto. Pues esto es muy obvio, casi todos los personajes de esta comunidad están sacados de series o películas para adultos, lo cual podría traumatizar a los niños de la comunidad, pero bueno, cada uno puede ver lo que le dé la gana. La sobrevaloración es la circunstancia en la cual un activo cotiza por encima de su valor intrínseco, esto es, el valor real y objetivo. La sobrevaloración se produce, en otras palabras, cuando las acciones de una empresa en la bolsa cotizan a un precio mayor que el real y justamente le corresponderían. Algunos de estos personales son Flippy Tails, Doll Cartoon, Catboy Friend, entre otros, y el término de infravalorado se refiere al estado en que se encuentra un activo a la hora de estudiar su valoración o cotización y observar que este se encuentra por debajo de lo que podría considerarse como su valor real o just, como por ejemplo Sonic Exen de la trilogía o Bacon. Las comunidades tóxicas son aquellas en las que el objetivo no pareciera ser pasar un buen rato y divertirse. En donde reina la individualidad, el deseo de avasallar demostrando ser el mejor, insultar y maldecir por cualquier equivocación. En esta comunidad hay mucha gente así que por equivocarse una vez o decir que gana un personaje y no comparten la misma opinión, te van a echar mierda todo lo que puedan, porque la gente es así. Hay hazañas de personajes como Evil Boyfriend, que es sobrehumano alto en vez de muro, entre otros muchos. Una desmentida es algo parecido a una reseña, la recensio de defensa de contar, enumerar, compilar, es una forma de crítica que se escribe en medios impresos o digitales, o también se publica oralmente en medios como la radio, el cine o la televisión, que presenta y evalúa el video o el canal en concreto. Estas pueden ser constructivas o destructivas. La petición es aquel derecho que tiene toda persona individual o jurídica, grupo, organización o asociación para solicitar o reclamar ante las autoridades competentes, normalmente los gobiernos o entidades públicas, por razones de interés público, ya sea individual, general o colectivo. Estas peticiones, como he dicho, normalmente son del público y hay veces en las que los subs son unos pesados, pero son aguantables. Esto tiene que ver mucho con la comunidad tóxica. Cuando un youtuber se equivoca en algo, los demás le insultan y lo hatean, así dejándolo a ese canal lleno de tóxicos, y muchos youtubers se han ido por esto. Hay varios youtubers los cuales parecen que hayan desaparecido totalmente y os lo enseñaré a continuación.
Cuando se habla de strikes nos referimos básicamente a penalizaciones que se le otorgan a un usuario en el momento que éste infringe en el mal uso de la plataforma. Estas penalizaciones se crearon en 2019. Algunos canales afectados por estos son el impostor Chimarulo, Kendero Productions, entre otros. Esto se refiere a que cuando alguien deja su canal de YouTube durante meses, este pone memes, pero en el título comunica un aviso del canal y por esto se dice esto. Esto es preocupante porque de momento no hay muchos youtubers de VS, esto puede preocupar, pero lo realmente preocupante es que según las estadísticas aproximadamente en febrero de 2023 no habrá ningún youtuber de VS, pero no os preocupes porque tendréis Dainutorco para mucho rato. Bueno chicos, ya he acabado este maldito video, os pido por favor que si estás viendo este video, dale like y suscríbete que me ha costado un montón, soy Dainutorco y sin nada más que decir me voy, adiós.